No, mira, obviamente por los acontecimientos de ese día que estuvieron los medios presentes, pues recibí una agresión muy fuerte de él, recibí amenazas. Entonces, sí entablamos una denuncia en la Procuraduría General y obviamente también pusimos el antecedente tanto en el Instituto Estatal de la Mujer como en Comisión Estatal de Derechos Humanos y por desde luego, por ende, siendo el funcionario, también en Contraloría Municipal. ¿Y qué es lo que sigue? Al final de cuentas, es una persona que inició este movimiento, él dice ser el que inició este movimiento, ¿les puede afectar a ustedes? Mira, el movimiento lo inició el diputado Israel Soto Peña, que fue precisamente en la pasada legislatura donde él mete la iniciativa, ¿no? Todos lo sabemos. Y él obviamente recurrió a todas las asociaciones civiles de la comunidad LGBT. No es una bandera específica de Tadeo Campagne, claro que no es, porque anduvimos todas las asociaciones respaldando al que fue diputado Israel Soto Peña. Entonces, pues no tiene por qué pues abanderarse con una iniciativa que pues no es de él, en sí pues es del diputado, ¿no? Como tal, y obviamente reconocimiento a quien de veras lo tiene. Yo también, qué bueno que me hacen esta entrevista, hago un llamado al procurador precisamente para que mi caso se lleve de acuerdo a la legalidad y a la transparencia como cualquier otra ciudadana, ¿sí? No queremos que porque tenga amistad con la diputada Mar Grecia, haya allí un tipo de favoritismo o nepotismo en el caso. Sí, yo soy una ciudadana a la cual se le violentaron sus derechos y como tal exijo y también le hago un llamado al presidente municipal, al doctor José Ramón Enríquez, para que también esté al tanto de mi caso. Y pues yo sí quiero que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque no se vale que un funcionario público me ande difamando y ande diciendo cosas las cuales no tiene fundamentos, porque todo el mundo conoce nuestro trabajo, todo el mundo conoce el trabajo de la asociación Nosotros Durango, que precisamente fuimos la única asociación que se mantuvo desde la legislatura pasada, se mantuvo con la iniciativa de matrimonio igualitario. El tema de la diputada Mar Grecia, ¿ustedes ya platicaron con ella? Sí, hemos platicado, claro que sí. Nosotros tenemos una relación cordial con ella, ¿no? Espero que pues ella realmente entienda que los problemas personales que implican con el señor Tadeo Campagne pues son muy aparte de lo que fue la iniciativa de matrimonio igualitario, que ahí sí nos unimos todos. Y pues obviamente pues ella se mantenga al margen de las cosas, ¿no?